Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible. Vamos a seguir haciendo esta pequeña introducción a herramientas computacionales para análisis estadístico de datos. Y vamos hoy a empezar a usar un poco la biblioteca Pandas. Vamos a acabar con algunas cosas de la biblioteca SciP Stats, porque hay que redondear ahí una única cosa que estuvimos torciéndola la vez pasada con las funciones que vienen en el módulo random de NumPy. Y pues vamos a empezar a usar un poquito la biblioteca Pandas. Entonces, vamos a aprovechar unos conjuntos de datos que vienen precargados en, ¿cómo se llama esta?, en la biblioteca Seaborn, que empezamos a usar la vez pasada para hacer algunas gráficas de distribuciones. Entonces, hoy vamos a usar otro tipo de gráficas en Seaborn, aprovechando las estructuras de datos de Pandas y estos ejemplos que vienen de datos, ¿no? No, en la siguiente ocasión, pues ya vamos a tratar de conseguir pues datos más relevantes. Estos son ejercicios más bien para irnos acostumbrando a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a la compu y continuamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar las cuatro bibliotecas: NumPy, SciP Stats, Seaborn y Pandas. Entonces, ahora sí. Vale. Ahora, lo que quiero revisar es una función de stats, que es esta RVS, que RVS es instanciar, ¿no?, una parte del una distribución de números aleatorios, como lo hacíamos con random. Entonces, con random le decíamos: queremos unos números distribuidos como una normal que se porten de esta forma, ¿no? Entonces hacemos una de tamaño 100.000 y esta va a ser una normal estándar. Si hacemos el displot de esa normal estándar, pues ahí está centrada en el 0 y con esa forma acampanada, ¿no? De hecho, sacamos los descriptivos de esto,
pues tenemos aquí ya la media y la varianza que corresponde. Podemos hacer otro tipo de normales. Digamos, podemos cambiar la media, podemos cambiar la varianza o ambas cosas. En este caso cambiamos la media y dejamos el mismo número de puntos. Y le vamos a llamar N1, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hacemos el displot de ambas? La ventaja que tiene displot, dist con T, plot sobre displot, es que esta de la T, aunque ya está deprecada y no le gusta a los programadores que le meten mano a pandas, a SciPy, es que esta sí nos permite ver dos distribuciones en la misma figura y la otra no, nos las separa de forma medio artificiosa. Hay otras formas de hacerlo. Luego iremos platicando, ¿no? Entonces ahí están ambas normales. La centrada en el 0 y la que está centrada en el 5. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo con 3 Bernoullis. Si se acuerdan, las distribuciones de Bernoulli son éxitos y fracasos con una probabilidad de éxito, ¿no? Entonces el parámetro que le ponemos aquí es la probabilidad de éxito y únicamente le pedimos pues cuál es el tamaño. En este caso estamos tomando 1,000,000 de números elegidos de esa forma, ¿no? Entonces le vamos a llamar B0, B1 y B2, las que corresponden con probas pequeñas, con la media y la grande. Entonces, Distplot se va a quejar mucho. De hecho, podemos hacerlo aquí. Distplot de las tres. Entonces, primero se queja de lo mismo, de que hay cosas que no sabe hacer bien. Pero si se fijan, no nos está graficando todas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar el isplot, ¿no? Lo voy a copiar y en vez de displot vamos a hacer istplot, ¿no? Que son los histogramas de frecuencias. Entonces aquí nada más vamos a tener ceros y unos, ¿no? Y cada uno con su correspondiente. Ok. La binomial, si se acuerdan, son hacer un montón de ensayos tipo Bernoulli con cierta probabilidad. Entonces aquí digo, hagamos 1,000 ensayos y de esos queremos una distribución de tamaño 1,000 con probas 0.3, 0.5 y 0.8. Vamos a llamarles B minúscula 0, 1 y 2 y saquemos sus gráficas de densidad. Grafiquemos sus funciones de densidad y ahí las tenemos. La de proba pequeña cargada hacia la derecha, la de proba alta cargada hacia la izquierda, hacia la derecha, y la centrada que está acá, ¿no? Ok. Ahora, esta biblioteca que estamos usando, Seaborn, utiliza en parte está pensada justamente para graficar conjuntos de datos. Para ir trabajando con visualización de datos, visualización de estadísticos, ¿no? Entonces,
La biblioteca viene ya con algunas fuentes de datos precargadas. En este caso vamos a usar esta que se llama TIPS, que lo que hace, vamos a ver qué hace. Primero, ¿qué cosa es este dataset? Pues es una estructura que se llama DataFrame en Pandas. Y lo que es un DataFrame, básicamente, es una tablita, ¿no? Entonces tenemos una tablita que tiene acá los índices de los registros, digamos, y tenemos diferentes variables que se van describiendo con esos registros. Tenemos tres variables numéricas que son la cuenta de esto es de un restaurante, ¿no? La cuenta de un comensal, lo que deja de propina, si quien lo atendió es mujer u hombre, si es una mesa para fumadores o no fumadores, en qué día cayó, qué tiempo de la comida es decir, si es un almuerzo o una merienda, y el tamaño de la comanda, ¿no? Tenemos 244 registros y se ven más o menos así. Si fueran demasiadas, entonces vamos a ver algunas propiedades de los data frames, ¿no? Entonces, si fueran demasiadas entradas, siempre, variables, siempre podemos preguntarle quiénes son esas variables, ¿no? Entonces, si le ponemos keys, nos hace un índice que tiene los nombres de todas las llaves o variables que tenemos en la tabla, y si le ponemos values, nos lo convierte en un array, ¿no? Entonces ese lo podemos tener por ahí guardado. Todos los data frames tienen su índice, en este caso no tiene ninguna magia, simplemente es una enumeración, pero siempre es importante tenerlo claro, ¿no? Es un range que empieza en 0, acaba en 244 y va de 1 en 1. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, calcular los mínimos y los máximos de las variables numéricas. En este caso, por ejemplo, de la propina, tenemos el mínimo es 1. Y el máximo simplemente ponerle max y es 10, ¿no? Podemos sacar la media con min, podemos sacar la mediana. Podemos sacar, no me acuerdo si viene la varianza también. Ahí está la varianza. La desviación estándar. Con STD. Y la moda, que lo tengo acá abajo. Pero primero lo quiero hacer con una numérica. Está la moda, ¿no? Pero también podemos sacar moda de las variables categóricas. A las categóricas pues no les podemos calcular la desviación estándar o la varianza o la mediana, ¿no? Pero siempre podemos sacarle la moda. Si se fijan, aquí estoy refiriendo a cada una de las columnas con su nombre después de un puntito del nombre del conjunto de datos del data frame. Entonces, en este caso, la moda, hablando de sexo, pues son los hombres, de hombres y mujeres, ¿no? Si nos metemos al tiempo, ahí hay, me parece que tres valores que son, no,
dos valores que son el almuerzo y la merienda. Aquí dice el almuerzo, la merienda, y casi todas las comandas son en la merienda. Ok. Entonces, ahí vamos. Y también el propio DataFrame trae un descriptor que de manera automática pues nos va a describir todas nos va a dar las descriptivas de todas las variables numéricas. Entonces, con esto tenemos la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles para las tres variables numéricas. Ya no tenemos más que decirlo. Ahora, podemos quizás no necesitar utilizar todo el conjunto de datos y nada más utilizar poquitas variables. Entonces, en ese caso podemos usar una función que se llama filter, un método que se llama filter, y eso nos va a generar una nueva tabla que únicamente va a retomar las variables día y el monto de la propina. Entonces, si ese lo podemos graficar con una gráfica de barras y nos sale una cosa bien horrible, ¿no? Pero podemos hacer el dsplot y ya tenemos algo menos horrible, o el dsplot también. Dsplot se va a quejar, pero bueno. Ah, bueno, le tenemos que decir de una variable numérica, ¿no? Por ejemplo, de la propina. Entonces, ahí nos va a poner las frecuencias y la densidad, ¿no? Y podemos pedir que también podemos describirla con la función de SciPy, ¿no? Ahí está. Pues se parece un poco a una exponencial, ¿no? Ahora, hay unas gráficas, unas representaciones gráficas que podemos usar con variables categóricas, ¿no? Entonces, me gustaría ver si podemos establecer algún tipo de correlato, al menos visual, entre las variables categóricas y, por ejemplo, las propinas, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta. Entonces, la función es catplot. Usamos como datos la tabla 1 y ponemos en la parte horizontal el día y en la parte vertical el monto de la propina. Entonces, aquí empezamos a ver que los días sábados parece que hay mejores propinas. Pero eso puede ser ligeramente engañoso. ¿Por qué? Pues porque es el monto de la propina, ¿no? No es exactamente lo que queremos buscar. Entonces, podemos hacer lo mismo para otra categórica, por ejemplo, la comida, ¿no? Si es el lunch o la merienda. Entonces, tenemos acá este T2, es otro filtro. Y entonces, hacemos la grafiquita. De una vez la podemos hacer aquí. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, parece que hay mejores propinas en la merienda, ¿no? Hasta ahí vamos, pues más o menos encontrando algunas cosas. El problema acá es que pues no necesariamente es así, ¿no? Y la otra es que lo importante no es el monto de la propina, sino la proporción de la propina que corresponde a la que corresponde respecto de del total de la cuenta, ¿no? Entonces, podemos hacer, por ejemplo, y eso
se parece mucho a los arrays de NumPy, podemos directamente hacer cuentas con las variables numéricas, ¿no? Entonces, si le damos la propina entre la cuenta total, nos sale esta lista, ¿no? De valores, ¿no? Que es una proporción, ¿no? Ahora quisiéramos ver esto en términos no de proporciones, sino de, por ejemplo, porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de la cuenta está dejando de propina, ¿no? Entonces lo multiplicamos por 100 y ya tenemos un porcentaje, pero no quisiéramos todas las cifras significativas, nos quedamos nomás con 2. No me acuerdo si esto tiene una función round. Podemos ponerle as type, no, to, a ver, lo que quiero que veamos es esto, qué cosa es, qué objeto es. Este es un objeto en pandas que se llama una serie, ¿no? Entonces, de hecho, si les sacamos el redondeo con NumPy, redondeamos y le sacamos el tipo, sigue siendo una serie. Entonces, ¿quién es esta serie? Y ahorita le vamos a poner nombre y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, esta es esa serie de valores. Y lo que vamos a hacer, lo que hicimos, pues, es crear una nueva variable con las variables anteriores, ¿no? Entonces, a este vamos a llamarle ptip. Y lo podemos juntar con las que ya teníamos, ¿no? Con el tips.join ptip. Y dice, no, la serie debe tener un nombre. Pero yo le puse ptip. Ojo, ahí le estamos poniendo nombre al objeto en la memoria. Pero propiamente no tiene un nombre la variable que estamos representando con esta serie de valores. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una función que es una propiedad de los, tanto de las series como de los data frames, que es rename. Y aquí le vamos a poner un nombre, que va a ser pues, justo ptip. Pero fíjense que si volvemos a ponerle aquí ptip, pues sigue sin ponerle el nombre. Eso es porque tenemos que avisarle a pandas que el objeto que se llamaba ptip ahora va a tener ese nuevo nombre de categoría, ¿no? Entonces ahora sí, en principio ya está. Y ya deberíamos poder unirlos. Y ahí está, ¿no? Entonces, con join podemos ir metiendo nuevas variables. O otra forma hubiera sido ponerle, a ver, vamos a cargar a ver, podemos cargar de nuevo tips. Tips es ¿qué? sb.loaddataset tips. Y luego vamos a crear una nueva variable. Entonces a tips vamos a crear una variable que se llame ptip. Ptip. Y esta va a ser igual a esto que hicimos acá arriba, ¿no? Nprround de tips.tips sobre el total. Sacamos el porcentaje. Y ahí tenemos. Entonces tips
ahora tiene el pequeño, ¿no? Son dos formas distintas de hacer la misma cosa. Ok, ahora vamos a hacer una tercera tabla con otro filtro para hacer las categóricas, las gráficas categóricas. Vamos a tomar el día, el tiempo de la comida y el petip. Entonces vamos a hacer el día, y el tiempo. Y vamos a ver qué se alcanza a ver, ¿no? Entonces, con el día ya cambió la cosa, ¿no? Porque aunque el monto de las propinas era mayor el sábado, el domingo la proporción que representa ese monto es más grande. Y sigue siendo más abundante en la cena. Y de hecho se ve más apachurrados los datos, ¿no? Más cercanos entre sí. Y nada más por no dejar, pues hagamos un nuevo filtro con las otras categóricas, ¿no? Con si es fumador y el sexo, ¿no? Y veamos qué alcanzamos a ver con los gráficos categóricos. Entonces, en el caso del sexo es más o menos parecido, pero tenemos ligeramente propinas mejores en el caso de las mujeres y único que le tocó a un hombre, ¿no? En el caso de los fumadores, pues se parece mucho, pero sí tenemos estos outliers en el caso entonces podemos hacer otra cosa. Vamos a tomar el día y el tamaño de la mesa. Y lo que vamos a hacer es graficar el tamaño de la mesa contra la propina. Y aquí sí se ve que las mesas de dos, las parejas, pues, aparentemente dan mejores propinas que cuando hay más gente, ¿no? Y debe haber ahí un mecanismo social medio raro, ¿no? Ahora, podemos hacer algo más. Podemos relacionar o visualizar dos categóricas al mismo tiempo. Aquí vamos a poner el día contra le vamos a quitar tantito el día contra la propina, pero las vamos a colorear por los distintos tiempos y vamos a comparar, ¿no? Entonces, las azules es el lunch y las anaranjadas la merienda. Pues resulta que estos datos corresponden para sábados y domingos solo para meriendas y el jueves casi exclusivamente almuerzos. Entonces no hay una comparación buena en ese caso, salvo para el día viernes, donde sí sirven almuerzos y meriendas, y que se ve más o menos parecido en cuanto al monto, ¿no? Le podemos cambiar el tipo de gráfico. En este caso tenía uno que decía swarm kind igual swarm, y podemos poner barras también. Entonces el swarm nos lo va ajustando así al lado gordo. Se ve menos desordenado y todo, pero tampoco nos dice mucho. Podemos tratar con barras, por ejemplo. Ahí están. Entonces, para terminar, vamos a usar otro dataset. Son
de pasajeros del Titanic. Si sobrevivió, si en qué clase viajaba, el sexo, la edad, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer un, por ejemplo, una gráfica de distribuciones de las edades. Aquí, si se fijan, son más registros. Entonces, en cuanto a las edades, es igual una especie de binomial, ¿no? Podemos hacer una categórica con la sobrevivencia, ¿no? Queremos ver de los si sobrevivieron o no, y que nos lo separe por la clase en la que viajaron, ¿no? Entonces tenemos sobrevivientes, son los que están con 1, y con 0 están los que no sobrevivieron. La mayoría de los no sobrevivientes pues son de tercera clase. Y eso es nada más porque pues había más pasajeros en la tercera clase, que son estos de aquí, ¿no? Pues bueno, le vamos a parar aquí y después seguimos, vemos otros ejemplos de los que vienen aquí precargados y vamos a ir ya viendo cómo podemos cómo podemos ir obteniendo datos de otros de otras fuentes, ¿no? De momento vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.